Vamos a un troñiño muy muy peligroso, sobre todo para las mujeres, concretamente el Setemixino Errejón. Atención, que deja la política ante las denuncias de acoso sexual en las redes sociales. Vamos a ver el siguiente vídeo. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha anunciado su dimisión de este cargo, la renuncia a su escaño y su decisión de abandonar la política institucional, según ha avanzado en una carta difundida en la red social X. En esta carta detalla que lleva tiempo en un proceso personal y de acompañamiento psicológico, para lo cual necesita parar y cuidarse. Así, Errejón ha asegurado que tras un ciclo político acelerado ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. En el comunicado, el político ha señalado que siempre seguirá militando y comprometido y ha afirmado que espera contribuir a la renovación generacional y de cuadros e ideas que las fuerzas democráticas y populares necesitan. Pues ahí tenemos la carta de Errejón, lo que ha dicho, pero atención que lo que dice lo siguiente. Dice, una empleada del canal de Pablo Iglesias acusa a una diputada de Más Madrid de encubrir un acoso sexual de Errejón. Y es más, miren la siguiente noticia. Dice, al menos cuatro mujeres más señalan a Errejón con nombre y apellido tras la primera denuncia anónima. Señor Pardo, ¿ante qué delito podría estar Errejón? Hombre, ante estas denuncias que se han hecho en redes sociales, es verdad que todavía no se han hecho ante la policía ni ante un juzgado, pero son denuncias muy fuertes. Incluso hablan de abusos sexuales, algunas. Lo son porque, como mínimo, según lo que está apareciendo, podrían considerarse abusos o agresiones. Estamos hablando de que el abuso o la agresión en España tiene penas de cárcel bastante elevadas, y si fueran diversas agresiones o abusos, se podría enfrentar a decenas de años de cárcel. La estrategia de ir hacia una eximente incompleta porque no está dentro de sus facultades mentales sugiere en España un internamiento psiquiátrico para aquel que sea diagnosticado o juzgado en un tribunal por una eximente, como parece que todo indica, que dice que su estrategia que no está bien. Vamos a ver, yo quiero hacer dos valoraciones. La primera, ¿dónde estaban? O sea, vamos a ver, después de todas las leyes que se han creado, de todo niño, niña, niñe, que nos lo han repetido hasta la sopa, sopo, sope, ¿dónde estaban no denunciando? ¿De verdad que en España una mujer hoy en día sufre esto y no puede denunciarlo porque este tío era diputado? O sea, esto es un sistema que da asco. Jesús, de verdad, da asco. Porque si verdaderamente hay una mujer que se siente agredida, abusada, acosada por un diputado y no lo denuncia, este país tiene un serio problema. Un serio problema. Si ahora además salen, tú has dicho ya cinco personas, yo de verdad que es que no sé dónde vivo. Y que además sean ellos los que hayan politizado un tema como es toda la violencia y que hayan permitido y ocultado, como ha salido, que parece ser que había una mediadora incluso, o sea, había una tía que hacía de mediación. O sea, tú presuntamente abusabas de una tía en una mediadora, que resulta que era una mediadora del partido. ¿Pero qué coño pasa en los partidos en España? ¿De verdad? O sea, ¿el macho alfa maneja el partido? ¿Y todos callan o todas callan? Yo, tío, es que se me ponen los pelos de punta. Y que esto salga ahora, y ahora, o sea, habían salido cinco, pero yo creo que el lunes en tu programa tienes 50 denuncias. Y todo el mundo callado. Oye, el partido, ahora sale, ¿cómo se llama ya? Díaz sale diciendo, no, hemos hecho una comisión de investigación. Por cierto, quería también tenía un asesor que era un agresor. Claro, tú te estás riendo de la gente. Este tío, ¿cuándo llega en política de Errejón? O sea, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? ¿Cuánto tiempo habéis callado? ¿Cuánta gente lo sabía? ¿Por qué nos ha denunciado? Y ahora es culpa del neoliberalismo.
Por favor, no se rían de la gente. Que se ha contagiado del neoliberalismo. Usted tiene un problema. La cultura me empuja, es claro, una presión estructural, me hace ser un... No puede ser. No sé lo que hacía, realmente ya me enteraré. Es decir, no, más o menos lo intuimos, pero no sabemos exactamente qué, no puede ser, qué es lo que hacía. Al parecer había perversiones, presuntamente perversiones sexuales, sí, he leído, fuera de lo común, que... Según dicen algunos comentarios, pues obligaba a hacer cosas... No, el neoliberalismo, él no. Ah, no, claro. Él no, él era inocente. Yo pasé, es decir, la culpa es de Ronald Reagan. Hoy ha dicho una concejala de Vox, y me parece oportuno, la presunción de inocencia sobre él, lo primero. Como siempre. Ahora bien, más que la presunción de inocencia sobre él, que yo la respeto, yo sobre aquellas mujeres que ha sucedido esto de verdad... Este Estado, España, ustedes se sienten desprotegidas ante un partido, ante un diputado. Estos son prácticas habituales en los partidos, porque este hombre es de Más Madrid. Pero aquí tenemos un cohecho, un presunto cohecho. Díganoslo usted, que tiene un partido, preside un partido. Es una práctica habitual. Pero nosotros, en Más Madrid, nosotros somos un antipartido, precisamente porque estamos... Has dicho presunción de inocencia. Sí. Vale, pues no, pero quiero terminar con Ábalos. Porque claro, sí. O sea, Ábalos. O sea, Ábalos. Deja que meta un. Claro, morcilla, está. Deja que meta una morcillita. Una morcillita, solo una. Morcilla, vaya término. No, en el mundo del teatro se dice eso, ¿no? Por decir, Pero hablando de acoso sexual. Bueno, claro. Es que sois un. De verdad. Somos conspiranoicos. Sois gente peligrosa. Mira, no, pero es decir, hablas de presunción de inocencia. Sí. Esta misma gente que ahora habla de la presunción de inocencia, y que nosotros, por supuesto, siempre la hemos considerado un principio elemental, fundamental, ellos no. Ellos nunca han violentado constantemente ese principio de presunción de inocencia, sobre todo cuando, en cuanto ha habido alguna muerte de una mujer, un asesinato, han salido corriendo, Irene Montero y compañía, todos estos, a decir un asesinato machista de violencia de género, cuando todavía ni siquiera está en los juzgados. Que sí. Y ha ocurrido más de una vez que no era nada que ver, que incluso una de las personas había fallecido por causas naturales, o que el presunto asesino al que ya estaban incriminando era un hombre que había sufrido un infarto. Es todavía más sangrante. Y esta gente habla, luego ahora viene... No, hay que respetar la presunción de inocencia. Ahora sí, no. Es que no funciona del todo así. Es que ellos consideran que deciden quién puede ser víctima y quién no. Claro. Y ellos, como están en la parte buena de la historia, ellos no pueden ser agresores y... las víctimas, en este caso, que pueden ser de su partido, pues a lo mejor no pueden ser víctimas. Y eso lo vemos absolutamente todos los días. Y lo digo porque, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, es que yo estoy harta de escuchar los discursos de la honradez, los discursos de la decencia moral y del heteropatriarcado opresor. Y claro, dices, vamos a ver, ¿en qué mundo viven? En el suyo, donde han elegido una forma de hacer política que ha consistido en conseguir hacer leyes que ellos deciden a quiénes se aplican y a quiénes no. Claro. Y esto es el entramado que ellos tienen montado. Entonces, a mí cuando me decían, Errejón, digo, pero qué cara tiene este hombre, pero si estuvo viviendo de una beca fake... Sí. Que no iba a trabajar y le había quitado la beca a un chaval que seguramente se lo merecía mucho más que él, pero claro, no era político. Oye, pues estaba encantado. ¿Por qué? Porque ellos consideran que se lo merecen, porque ellos son superiores morales a esos que ellos consideran de la fachosfera. Por ejemplo, a los de Vox, o puede ser a los del partido de Luis María, o cualquier... O cualquiera que no se someta, efectivamente. Pero ellos imparten, ¿no? ¿Y qué pasa? Que... A ver, también esto lo voy a decir. Yo he vivido, por ejemplo, en Más Madrid, cuando entramos hace 5 años en el Ayuntamiento de Madrid, yo vi cómo acusaban a un concejal de Más Madrid de haber, por lo visto, pues haber tenido algún problema también de este tipo, pero un chico que iba en silla de ruedas. Bueno, a mí no me dejó de chocar. Yo llegué a la conclusión de que las guitas también dentro de los partidos a veces se dirimen a través de estas cosas. Y entonces todo el mundo sabe que uno u otro, o simplemente, pues oye, pues se ponen todos de acuerdo en una especie de locura colectiva para, a lo mejor, intentar buscar un puesto. A mí me han preguntado que había dimitido uno de Más Madrid.
Dimitió. Y me preguntaban que si era el de la silla de ruedas, pero se referían por Echenique. No, en este caso era por un concejal de Más ya Madrid. Ya sabía el colmo de Echenique, que, ¿no? Que fuera una cosa dos sexual. Hubo un tema parecido y entonces en una silla dimitió. De ruedas ya tiene también. Bueno, a ver, que yo era nueva en política y aquello me sorprendió. Pero que si realmente estas cosas son así, también se pero producen. Eso es soviético, es muy soviético. Claro, eso es muy cierto, estalinista. Javier, es decir, utilizar las reglas que ellos ponen realmente de forma discrecional para atizar al que toca.